entrevistarte. Igualmente. Y vamos a hablar ahora del buen uso de la visa, corazón. Así es. Mira, la semana anterior hablamos de los requisitos para la visa. Es una inversión obtener la visa y muchas personas se la están dando. Yo, en mi oficina, la mayoría de mis clientes que van a la embajada me lo otorgan la visa. Y lo importante no es que ya me la dieron, porque en muchos casos muchas personas se la dan y su primer viaje la pierden por lo mismo que vamos a hablar hoy, por hacer el mal uso de la visa. Okay. Entonces es importante que protejamos esa inversión que hicimos. Nos costó a algunas personas, ha ido 3, 4, 5 veces y después le emiten esa visa que le permite poder entrar y salir a Estados Unidos, por supuesto. Entonces queremos hablar de qué es hacerle buen uso de la visa. Okay. ¿Cómo puedo viajar? ¿Cómo debo viajar para que yo pueda todos los años tomarme esa vacación o cada 6 meses podría visitar a mi familia? Y en este caso, Heriberto, por ejemplo, cuando es primera vez que te dan la visa, ¿qué pasa cuando una persona a lo mejor viajó cuando era un adolescente con sus papás y luego quizás dejó de utilizar la visa, renovó su visa y a lo mejor hoy va a ser un viaje, pero el viaje va a ser largo, 3 meses, 2 meses? ¿Hay alguna cosa que los agentes dicen ahí? Claro que sí. Raro. Digamos, Selina, que tiene sus responsabilidades, es mamá, tiene su trabajo, y tú entras a Estados Unidos y en tu formulario el oficial te pregunta, Selina, ¿por cuánto tiempo vienes a Estados Unidos? Tú le dices 60 días, 90 días. Ya le abre los ojos. ¿Por qué una persona que tiene responsabilidades en El Salvador viene por tanto tiempo a Estados Unidos? Y te pueden cuestionar esa estadía que vas a tener. Tienes que tener una buena respuesta, una buena excusa por qué vas a estar tanto tiempo en Estados Unidos. Usualmente tú no pides tanto tiempo para estar allá. De todos modos, si tú vas a vacacionar, tener de vacación el trabajo 2 semanas, ¿no? Para poder ir y venir. Entonces, es importante que sepamos cuánto tiempo vamos a ir a Estados Unidos también y cómo lo vas a hacer. Entonces, y esos son los puntos que queremos hablar a las personas. Porque es el error más común en el uso de la visa. Okay. Bien, y hoy muchos oficiales en el puerto de entrada están cancelando visas porque el viaje anterior permaneciste en Estados Unidos 60, 90, 120 días. Y muchos se confunden, porque cuando tú ingresas a Estados Unidos, tú que has viajado y los que tienen visa, usualmente el oficial de migración te estampa un sello que puedes estar hasta 180 días. Pero yo le llamo, ese es el número mágico, Selina. Porque antes de que el oficial estampara ese sello, te preguntó por cuánto tiempo vienes. Okay. Y usualmente, ¿cuánto le dices que tú vas para Estados Unidos? Porque te preguntan. Generalmente yo 1 semana. 1 semana, así es. Y es lo que él digitó en el sistema, que tú dijiste que ibas por 7 días. Entonces, y te digo, yo que tomé el curso consular, soy graduado del curso consular, fui a entrenamiento al aeropuerto Dulles, Washington, con los oficiales del puerto de entrada y pasamos 2 días completos con ellos viendo el procedimiento cuando las personas entran, así por el estilo. Y yo le pregunté al oficial de migración, porque estaba yo ahí en la misma parte donde entra la gente turistas, y le digo, ¿por qué a todos le pones 180 días si te dijo tanto tiempo que venía para Estados Unidos? Y me dice, mira, la cola que está ahí es por lo menos 300 personas que están esperando para ingresar. Por lo menos esa cola va a tardar 1 hora en lo que la procesamos. Si yo cada vez que la persona me dice, vengo por 2 semanas, vengo por 30 días, yo vengo y cambio el sello, en vez de 1 hora esperando, van a estar 3 o 4 horas esperando en cola. Entonces, para nosotros, como ya me dijo, porque el tiempo que venía esta persona, 180 días es lo máximo que tú puedes estar sin caer en ilegalidad. Pero las personas vienen y rápido, me dieron 180 días en primer viaje, vengo y cambio mi boleto y me quedo 3, 4 meses en Estados Unidos. Ahí está el error. Porque cuando vuelves a ingresar a Estados Unidos, digamos a los 6 u 8 meses tú ingresas de nuevo, y el oficial ve que estuviste 100 días en Estados Unidos, te menciono 100 días por una experiencia que tuve recientemente, empiezan a cuestionarte por qué te quedaste tanto tiempo. Lo primero que sospecha es que te quedaste trabajando en Estados Unidos. Ahí ya te pasan a inspección secundaria y en muchos casos pierden sus visas por haberse quedado más de 3 meses en Estados Unidos. Y es lo que tenemos que evitar. A las personas que están escuchando hoy, que ya fueron este mes y le dieron su visa y van a viajar ahora en diciembre, que tengan cuidado el tiempo que van a permanecer en Estados Unidos, porque esa visa se la pueden cancelar en la siguiente entrada si tú haces mal uso de ella. Sí, tenemos que tener mucho cuidado.